La escritura latina, o sea, en caracteres latinos, lo cual incluye a la práctica totalidad de las lenguas europeas occidentales, sean romances o no, ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos, desde su aparición a mediados del siglo VI a.C. hasta el siglo XVI. Y mi objetivo en este vídeo es dar una impresión general de esa evolución. La evolución de la escritura es el objeto principal de la paleografía, y en mi curso regular de paleografía abordamos este asunto en profundidad durante todo un año académico. O sea, que en la escasa media hora que va a durar este vídeo no hay lugar para entrar en precisiones de ningún tipo, y tendré que operar a base de generalizaciones que necesariamente implican, si no errores, al menos sí inexactitudes. Y como siempre, empezamos con un poco de terminología para poder entendernos en lo que respecta a la descripción de las formas escriturarias. Forma o morfología es el aspecto exterior de cada letra. Una letra concreta será tanto más legible cuanto más semejante sea su aspecto exterior a la forma esencial de la letra significada y cuanto mejor conocido sea para el lector el sistema empleado. Al menos en el sistema gráfico latino, la morfología es el elemento de la escritura del cual todos los demás se deducen. El ductus es el orden y sucesión de los trazos que componen cada letra, agrupados en tiempos, donde tiempo es el recorrido que hace el instrumento escritorio sobre el soporte sin separarse de él. En principio, en el sistema latino, los trazos predominantes son de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El trazo oblicuo de arriba a la derecha a abajo a la izquierda puede trazarse en ese orden o de abajo a la izquierda a arriba a la derecha, dependiendo de la época y de las preferencias personales. Al movimiento de la pluma en el aire, esto es, sin tocar el soporte escritorio, lo denominamos ductus invisible, porque no deja ninguna marca, pero es un componente muy importante en la evolución de las formas de las letras. Ángulo de escritura es el formado por el instrumento escritorio y la línea del renglón, y no tiene nada que ver con la inclinación de las letras en sí, sino con la dirección que toman los trazos más anchos y más finos. El ángulo de escritura es uno de los elementos más constantes de la escritura y muy personal en cada individuo. Y hablando de trazos finos y gruesos, el contraste entre ellos es lo que denominamos peso. Una escritura pesada es aquella con un fuerte contraste entre trazos finos y gruesos, mientras que en una escritura ligera apenas se apreciará ese contraste. En buena medida depende del corte que se dé al plumín, como puede que te acuerdes del vídeo dedicado a los instrumentos escritorios. Y finalmente, módulo es la dimensión de las letras, aunque algunos paleógrafos matizarían mucho esta afirmación. Pues con esto creo que ya tienes los conceptos básicos que te permitirán apreciar las diferencias entre los diferentes tipos de escritura a lo largo de la historia. El principio general que nos permitirá comprender toda la historia de la escritura es que el trazado de toda escritura está sometido a dos influencias contrarias, la de la mano que escribe y la del ojo que lee. La mano, al trazar la escritura, tiende a simplificar los rasgos esenciales de las letras para hacer más liviano su trabajo, mientras que el ojo tiende a regularizar las transformaciones gráficas porque pretende reconocer los rasgos esenciales de las letras con el menor trabajo posible. Y esto implica que en la forma de la escritura no se producen, por decir así, saltos cuánticos. Cualquier morfología que se presente como una innovación puede explicarse a través de otra forma anterior y suele ser fruto del intento de trazar una letra de forma más económica, o sea, de producir la misma morfología o una morfología muy similar con un ductus más simple. Y como prácticamente todo en la civilización europea occidental, la historia de nuestra escritura comienza en Roma. Hacia el siglo VII a.C., los romanos aprendieron el arte de la escritura y desarrollaron un primitivo alfabeto que denominamos arcaico, derivado del etrusco,
que a su vez estaba derivado del griego. Hacia el siglo III a.C., este primitivo alfabeto arcaico había ido evolucionando hacia las formas regulares y elegantes que conocemos bajo el nombre de capital clásica, y será la base de todos los sistemas escriturarios occidentales hasta la actualidad. De hecho, nuestras mayúsculas mantienen la morfología de la capital clásica, aunque el ductus ha variado un poco. Pero las bellas letras que vemos en las inscripciones romanas y en los libros de lujo tienen una versión más de andar por casa, que podríamos decir, mucho más ligera y de trazado mucho más rápido, cursivo, que decimos en terminología paleográfica, lo que hace que se aparten a veces considerablemente de la morfología esencial de las letras y por consiguiente pueden ser un tanto difíciles de leer. Esta escritura suele recibir el nombre de común clásica porque se utilizaba en el periodo clásico de la historia de Roma y porque era de uso común, o sea, usual. En prácticamente todas las épocas sucesivas encontraremos también esta dualidad. La escritura se plasma en dos tipos básicos de realizaciones concretas. Un tipo es el formado por la escritura pausada o sentada, es decir, trazada a ritmo lento, siguiendo los modelos ideales de las letras y de lectura relativamente fácil. Y un tipo cursivo, de trazado rápido y muchas veces morfología desarticulada y difícil de reconocer. Esta escritura cursiva es el caldo de cultivo perfecto para la experimentación gráfica y de hecho es aquí donde se producen la mayor parte de los cambios en el ductus, que una vez que son generalmente aceptados e incorporados a la escritura pausada, dan lugar a un cambio más o menos permanente en la morfología. Y el cambio más drástico de la morfología de la escritura latina tuvo lugar hacia el siglo III después de Cristo. Quizá te hayas percatado que en las ilustraciones que hemos visto hasta ahora solo hay letras mayúsculas. Y es que las minúsculas no se habían inventado todavía. Las minúsculas son el resultado de un proceso de cambio gráfico por el cual, a través de una evolución muy compleja y no exenta de contradicciones y saltos atrás, el sistema escriturario latino adquirió su forma final y definitiva al crearse el doble sistema de minúsculas y mayúsculas que aún se conserva, articulándose una viva y variada dialéctica de signos gráficos que darán vida a todas las formas posteriores de la escritura latina. La morfología de esta escritura minúscula primitiva es tan distinta a la de la capital que es difícil a primera vista notar cómo se pudo pasar de un sistema al otro, pero aunque con dificultad puede seguirse en los no demasiado abundantes papiros latinos en escritura cursiva que se han conservado. Y este es nuestro testimonio más antiguo de escritura minúscula pausada propiamente dicha. Se lo conoce como epítome Livii y se halla en la British Library. A partir de esta nueva escritura empezará un proceso de tipificación y canonización caligráfica con dos tentativas distintas. La primera, la uncial, concluyó el proceso de canonización. En la segunda, la semiuncial, ese proceso fue interrumpido por el colapso del Imperio Romano. La escritura uncial, conservada en más de 500 manuscritos de los siglos 4 al 8, ha sido en buena medida el vehículo transmisor de la cultura clásica a la Edad Media y, aunque no en solitario, el depósito de la cultura cristiano-latina. En realidad, la uncial es todavía una escritura mixta. Las letras que constituyen el alfabeto uncial no tienen unidad de origen, no adoptan formas precisas y fueron incorporadas en distintos momentos para la constitución de este alfabeto. Tiene formas mayúsculas, que son la mayoría, formas minúsculas, H, L y Q, y cuatro formas característicamente unciales, A, D, E y M, que, aunque desde luego no son muchas, al menos sí que confieren su personalidad al sistema. Durante la Edad Media, a partir de los siglos 8-9,
La uncia se mantendrá en uso, pero solo como escritura artificial y para ocasiones especiales, tales como el texto de manuscritos lujosísimos, títulos, incipits y cosas parecidas. La escritura semiuncial es la primera tipificación de una escritura auténticamente minúscula, pero todavía no aparece constreñida a unas formas estrictas recurrentes con la suficiente regularidad como para poder asumirlas unívocamente como distintivas de un tipo escriptorio, hasta el punto de que se ha llegado a definir como semiuncial cualquier manuscrito no capital en el que concurran al menos cuatro formas no unciales, es decir, minúsculas, que suelen ser B, D, M y R, o A, B, G y S, u otras combinaciones similares. Y es que la semiuncial representa uno de esos casos en los que los copistas no supieron o no quisieron sujetarse a los tipos más caligráficos en uso, o quizás responda a una intencionalidad de mayor libertad en la ejecución del trabajo según el contenido, la finalidad y el destinatario del texto que se escribía. Pero en cualquier caso, sus características de facilidad de trazado y su legibilidad la hicieron ideal para casi todas las necesidades y pronto se difundió por toda Europa. En Irlanda se la conocía ya en el siglo V y allí, remodelada, dio lugar a un alfabeto expandido. En Italia, España y Francia sobrevivió aisladamente en algunos centros productores de libros, pero durante los siglos VIII y IX ya no pudo resistir el avance de la nueva minúscula y acabó por desaparecer. Y es que en aquellos siglos Occidente se estaba debatiendo en una lucha interna que ponía en cuestión hasta su supervivencia como civilización, y con ella la supervivencia de la unidad escrituraria. Porque entre los siglos VII y VIII se originó una diversidad en las formas escriturarias similar a la que se observa en la evolución lingüística, desde el latín clásico al vulgar y a las distintas lenguas románicas. Estamos en una época que todavía no es propiamente Alta Edad Media, sino una época de transición que conocemos, en expresión de Giorgio Cencetti, como particularismo gráfico alto medieval. La formación de las escrituras locales se produjo aquí de forma espontánea por la tendencia general que tiene lugar en determinados procesos gráficos cuando las escrituras de uso común no se corresponden con las exigencias del momento, y se pasa entonces, casi inadvertidamente, a otras formas modificadas y a la adopción consciente o inconsciente de nuevos tipos. En este caso, fue la necesidad de una escritura cursiva más ágil que la uncial y la semiuncial y menos libre y descuidada que la minúscula cursiva, produciéndose nuevos tipos adecuados a las necesidades de cada lugar más o menos independientemente. Y el resultado es la aparición de una pléyade de escrituras distintas, no solo en sus realizaciones gráficas, sino también en la extensión espaciotemporal de su empleo. Este particularismo, producto de la fragmentación territorial, plantea diferentes cuestiones según las diferentes zonas geográficas y conlleva, además, un problema terminológico, pues la crítica paleográfica utiliza dos términos diferentes para referirse a este conjunto de escrituras, escrituras precarolinas y escrituras nacionales, y ninguna de las dos expresiones describe con exactitud los aspectos comunes de todo este conjunto de escrituras. Algunas de estas escrituras consiguieron extenderse por áreas geográficas que más o menos coinciden con alguno de los nuevos reinos germánicos y se utilizaron durante un periodo de tiempo considerable. Es el caso de las llamadas escrituras insulares en las Islas Británicas, de la escritura visigótica en la península ibérica y de la escritura beneventana en el sur de Italia, y aunque de un modo un tanto distinto, también de la llamada escritura merovingia en la cancillería de los reyes francos de esta dinastía. Pero allí donde el canon no es dominante, donde la actividad de los centros escritorios se limita a escrituras todo lo más tipificadas que se extienden por un área de pocos kilómetros de radio y no más de 30 o 40 años en su duración, se asiste,
de entre finales del siglo VIII y la primera mitad del IX, a las primeras manifestaciones de un retorno a la unidad gráfica, a la filmación de aquella precarolina aún no totalmente uniforme de la que brotará el canon de la nueva escritura minúscula, la carolina. La escritura carolina, que toma su nombre de Carlomagno, se desarrolló durante el siglo VIII en el norte de la actual Francia y alcanzó su plenitud durante los dos siglos siguientes. Es la primera escritura que puede calificarse de europea, ya que prácticamente se utilizó en la totalidad de la Europa latina, aunque a Gran Bretaña no llegó hasta el siglo X y a los reinos occidentales de la península ibérica hasta el XI, y nunca llegó a utilizarse en el sur de Italia, donde la escritura beneventana se mantuvo en uso hasta el siglo XIII, cuando ya toda Europa escribía en gótica. Sin embargo, hacia el 1400, la escritura carolina fue redescubierta por los humanistas, que la imitaron y convirtieron en escritura humanística, y así ha llegado a la actualidad con muy escasas modificaciones. En cuanto a sus características gráficas, la carolina es la escritura libraria perfecta por su legibilidad, claridad, caligrafía, ausencia de variantes gráficas y muy limitado uso de nexos y ligaduras. Las formas son redondeadas, con caídos y astiles generosos, estos últimos con un ligero ensanchamiento en forma de espátula en el siglo IX, que en el X y XI evoluciona hacia unos arranques triangulares o una bifurcación en la parte de arriba, y la impresión general es de claridad y limpieza. Pero la carolina evolucionó. Su ángulo de escritura fue inclinándose, adquiriendo un claroscuro vertical muy característico, y poco a poco se fue haciendo más estrecha. Y como consecuencia de ambas cosas, las curvas muestran una apariencia angulosa como de pequeños polígonos, y las letras se van juntando, como acostándose una sobre otra. Hasta que, para finales del siglo XII, ya no era carolina, sino gótica. O más bien góticas, porque bajo esta etiqueta se agrupan un gran número de escrituras, muchas de las cuales son en realidad variantes locales, pero en un mismo lugar y al mismo tiempo se pueden encontrar varios tipos distintos, incluso trazados por el mismo copista. La nomenclatura aplicada a estas escrituras es muy fluida y uno de los problemas paleográficos más debatidos de la segunda mitad del siglo XX, aunque el problema real subyace no tanto en la nomenclatura como la clasificación y los criterios utilizados para establecerla. Uno de los intentos más recientes de clasificar las escrituras góticas es el de Albert de Rolés, The Paleography of Gothic Manuscript Books from the 12th to the Early 16th Century, del año 2003. Aquí ofrece una síntesis clara de las nomenclaturas propuestas anteriormente y clarifica las definiciones de los distintos tipos, extendiendo el sistema que en su día propuso Gerard Lifting y que luego fue sistematizado por su discípulo Jan-Peter Gumbert, y su revisión por Julian Brown, espléndidamente expuesta por su discípula Michelle Brown en su A Guide of Western Historical Scripts de 1993. La sistematización de Lifting consistía en distinguir tres tipos generales de escrituras, textualis, cursiva e híbrida, en función de la forma de la A y de los arranques y bases de los astiles, combinados con tres niveles de ejecución, formata, libraria y currens. Y Albert de Rolés ha extendido estos criterios con sus intermedios, añadiendo además los calificativos que cada una de las escrituras ha recibido tradicionalmente en su lugar de origen. Así, el sistema de de Rolés distingue los siguientes tipos. Pregótica, textualis, que es la letra que normalmente consideramos gótica por excelencia, que se puede subdividir en textualis septentrional y textualis meridional. Semitextualis, cursivas anticiores, cursivas recentiores, híbridas y gótico antigua.
Pero esta excesiva proliferación y superabundancia de tipos góticos y el manierismo gráfico a que dieron lugar, con formas cada vez menos funcionales por su amanerada factura y difícil lectura, dio lugar a una reacción con el objeto de regresar pura y simplemente a las formas antiguas. Y esta reacción gráfica tiene un nombre, escritura humanística, a veces también denominada bastardilla o itálica. Y esta escritura humanística tiene la particularidad única en la historia de la escritura latina de que su introducción se debe más que a la masa popular a la voluntaria decisión de un restringido número de centros y personas. Las universidades, cancillerías y notarías con sus oficiales y maestros, y sobre todo a los humanistas, cuyos nombres no son histórica y documentalmente conocidos, comenzando con Petrarca. Porque si bien la humanística no es desde el punto de vista gráfico otra cosa que la vieja Carolina renacida, reestructurada y renovada, desde el punto de vista cultural e ideológico, es el símbolo de una nueva cultura clásica heredada del mundo romano, pero aplicada al momento histórico-social del Renacimiento. Y la escritura humanística es la base y origen de la escritura contemporánea. Acabó imponiéndose como virtualmente la única escritura en Europa Occidental, con la única excepción de la letra alemana, y en el resto de los continentes, allí donde se utiliza la escritura latina, es la única modalidad existente.